Si usted está contento, ¿por qué no le da palmas a Dios en esta hora? Él es digno de gloria y digno de honra por los siglos de los siglos, ¿sabes? Jehová es todopoderoso, Él ha sido quien ha estado con nosotros todos los días de nuestra vida. Y dice la palabra del Señor que estará hasta el fin del mundo, hasta los últimos suspiros de nuestro corazón. ¿Por qué no saluda a su hermano en esta hora? Dele la mano, dele una palabra de bendición. Y prepare su corazón que vamos a adorar al Señor. Porque aquí está el pueblo de Dios que alaba de corazón, amén. ¿Cuántos somos pueblo de Dios en este lugar? ¡Aleluya! Dios es bueno. Salude a su hermano. Luego que lo salude, lo vamos a preparar para cantar al Señor. Porque la palabra del Señor dice en el Salmo 150 que hay que adorar a Dios con todo. Con címbalos resonantes, con cuerdas, con flautas, dice, con palmas. Y dice de último que todo lo que respire, dice... ¿Qué es lo que dice por acá? Todo lo que respire, dice... Así que si usted respira en este día... Vamos a adorar juntos al Señor. No solamente nosotros acá, sino todos juntos a una sola voz. Vamos a aclamar a Dios y vamos a darle gracias con cántico al que vive y reina. Amén. Allá atrás de las cámaras hay un gran pueblo que se está gozando también. Amén. Donde quiera que usted esté ahí, use sus palmas y vamos a adorar al Señor con libertad. Aleluya. Porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Aleluya. Aquí está el pueblo de Dios. Vamos a cantar este canto. Aleluya. ¡Aleluya! Aquí está el pueblo de Dios. Y si tú le alabas, te gozas, ¿sabes? ¡Gracias, Dios! Somos el pueblo de Dios. Se paró, el día solo.
empezamos a cantar. Si empezamos acá, este lugar, ¿no te lo crees? Si empezamos ahora, hablaremos el día sol. Oro Josué, Elías, Elías. Cansado de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Allá en el monte Oré, la zarza ardía. Allá en el monte Oré, la zarza ardía. Moisés quería saber por qué la zarza ardía y no se consumía. Querida el cielo, del cielo soy una voz que le decía. Cielo soy una voz que le decía, quitad, quitad, quitad el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Yo estoy listo, si él me llama, yo estoy listo, si él me llama, yo estoy listo,
estaré. Estoy listo, si él me llama, yo estoy listo, si él me llama, a subir y a trabajar, y ahí estaré en su viña, trabajando en la viña del Señor, y ahí estaré en su viña, trabajando en la viña. Solamente. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra. No hay otro, no hay otro nombre dado a los hombres. Solamente en Cristo, solamente en Él, solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres. Solamente en Cristo he decidido, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo. Dios tiene a todo el mundo, dígalo así. Dios tiene a todo el mundo en sus manos, tiene a todo el mundo en sus manos. Dios tiene a todo el mundo en sus manos, tiene a todo en sus manos. Dios tiene a todo el mundo en sus manos. Tiene a todo el mundo en sus manos, tiene a todo el mundo en sus manos, tiene a todos. ¿Por qué no lo canta usted? Dios tiene a todo. ¿Qué tiene a ti? Te tiene a ti y a mí. Te tiene a ti y a mí. En sus manos tiene a ti y a mí. En sus manos tiene a ti y a mí. Mira cuál amor, esa música adora. Mira cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos hechos los hijos de Dios. Mira cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos hechos los hijos de Dios. Por eso el mundo ya no nos conoce, porque a Él tampoco lo reconoció. ¿Por qué? Por eso el mundo ya no nos conoce, porque a Él tampoco lo reconoció. ¡Esa música, Dios! Pecador, si no te arrepientes, de seguro al cielo tú no podrás entrar, dice su palabra. Toda alma que pecare, esa morirá, aleluya. Vamos a cantar este canto. Mira, pecador, si no te arrepientes, de seguro al cielo no podrás entrar. Mira, pecador, si no te arrepientes, de seguro al cielo no podrás entrar. Porque el Señor lo dice en su palabra, alma que pecare.
la cruz del Calvario para librarnos de todo pecado. ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! Y si alguien te pregunta por ahí, ¿cómo estás? Y si alguien te pregunta por ahí, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Aleluya! ¿Cómo estás? La pregunta es mío. Y si alguien te pregunta por ahí, ¿cómo estás? ¿Cómo está? ¿Qué dice usted? Bendecido, bendecido. ¿Por qué? Bendecido porque Cristo me sacó. Bendecido, bendecido, bendecido porque Cristo me sacó. ¿Por qué no lo canta usted y saluda a su hermano? ¡Aleluya! Y si alguien te pregunta, vamos a decirlo. Y si alguien te pregunta por ahí, ¡aleluya! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y si alguien te pregunta por ahí, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bendecido, bendecido, bendecido porque Cristo me salvó. Ahí yo quiero ir, ahí yo quiero. Aleluya. Ahí yo quiero ir. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos. Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies. Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma. Y si me falta el alma, es que ya me fui con él. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos. Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies. Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma. Y si me falta el alma, quédate, Señor. Ahora vamos a cantar este último canto. Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en mí. Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte con devoción, para beber de las aguas de la vida.
Señor. Quédate, Señor. Quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor. Quédate, Señor. Quédate, Señor, en mí. Oh, Cristo mío, hazte mi alma un altar para adorarte con devoción. Quédate Dios en nuestra vida. Poderoso eres tú, Señor. Quédate Dios en nuestros corazones. ¿Cuántos se han gozado con esta música? Aleluya. ¿Sabe algo? Estos cantos vienen sonando mucho más antes que yo naciese, quizás. Muchos de ustedes nacieron más primero que yo. Y me imagino que ya los escuchaban allá por las emisoras, en los signarios. Y verdad, son cantos que siguen siendo de mucha bendición en nuestra vida. Porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos de los siglos. Así que la palabra de Dios nunca va a pasar, aleluya. El cielo y la tierra pasará, dice, mas su palabra dice que esa no pasará. Esa se cumple. Y esos cantos fueron inspirados, amén, por personas que han amado a Cristo y que han buscado siempre seguir a Dios. ¿Usted se goza en esta tarde? Si usted se goza, dele una ofrenda de palmas al Señor. Y seguimos cantando a Dios, amén. Hay un canto aquí que dice: qué lindo es mi Cristo, cuán grande es su amor, que diste tu vida, dice, por mi pecador. Dice la palabra del Señor que estábamos muertos, dice, en delitos y pecados. Y que ahí Dios, ¿verdad?, extendió su mano al lodo cenagoso, de ahí nos sacó y nos rescató, ¿verdad? Porque éramos lo que se había perdido ya. Pero por la misericordia de Dios, usted y yo estamos acá en este lugar. Así que si usted se goza, denle palmas a Cristo, que Él está en medio nuestro. Qué lindo es mi Cristo, santo eres tú, Señor. Cierra sus ojos si lo puede hacer en esta hora. Vamos a cantar este canto todos juntos. Qué lindo es mi Cristo, cuán grande es su amor, que desde tu vida, Él vino y me halló, con sus tiernas manos. Esa oveja, Dios, que estábamos perdidos. Gracias, Cristo, por rescatarnos, Dios. ¿Por qué no lo cantamos una vez más todos juntos? ¡Qué lindo! ¡Qué lindo es mi Cristo! ¡Cuán grande es su amor! Yo andaba perdido, tiernas manos, Él me acarició, tomóme en sus brazos.
siempre. Estar para siempre. Por la eternidad. Para siempre, por la eternidad con Cristo. Amén. Si le va a dar palmas a Dios, ¿por qué no se las da más fuertes a Cristo? Que solamente a Dios la gloria y la honra, amén. Un día a la vez necesitamos de Dios. Y es que dice su palabra que cada mañana son nuevas sus misericordias. Somos personas necesitadas de Dios a cada día. Por eso por medio de este canto vamos a decir que somos necesitados. Que estamos necesitados, amén, de Cristo. Necesitados de su poder, necesitados de su ayuda. Necesitados de todo, amén, porque Dios es quien da todo en nuestra vida. Así que puede cerrar usted sus ojos si lo quiere hacer. Y vamos a cantar este canto todos juntos, amén. Dame la fuerza, Dios. Necesitado me encuentro, Señor. Ayúdame a ver, yo quiero saber lo que debo hacer. Quiero vivir un día a la vez, un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Ay, dame las fuerzas para vivir un día a la vez. Tú ya viviste entre los hombres. Tú sabes, Señor, que hoy está peor y es mucho el dolor. Hay mucho egoísmo y mucha maldad.
todos juntos, aleluya. Un día a la vez. Un día a la vez, mi Cristo. Es lo que pido de ti. Dame las fuerzas para a Dios en esta hora. ¿Cuántos vivimos un día más hoy por su misericordia? Aleluya. Por la única misericordia de Cristo, amén, es que usted y yo vivimos hoy. ¿Cuántos se han gozado en Cristo, mi hermano? Tome su asiento en esta hora. Y es que nos gozamos en Dios, amén, porque por su misericordia vivimos hoy, un día a la vez. Un gran mensaje de este canto que llega, verdad, a redarguir nuestro corazón y a meditar en los momentos que Dios nos guarda, y a saber que dependemos de un Dios poderoso, amén, que dice la palabra del Señor, que tiene contado, dice, hasta los cabellos de nuestra cabeza. Así que el hombre, el ser humano, por más que se afane en la vida, no sabe cuándo será el final de su vida, pero sí sabemos algo, que Dios lo sabe, amén. Por ello es importante clamar al Señor con misericordia, verdad, y que sea Dios obrando en nuestra vida. ¿Cuántos adoran el nombre de Dios en esta tarde? Así que sigámoslo gozando, y queda nuestro hermano Edwin con todos nosotros. Gloria al Señor, hermanos. Yo me he gozado cantándoles alabanzas al Señor.